Te dejamos las imágenes captadas por nuestras cámaras durante la guardia nocturna. La noche de este domingo, al terminar el partido de fútbol entre Atlas y Monterrey, se suscitó una riña a las afueras del Estadio Jalisco sobre las calles Monte Carmelo, Ixtlisíhuatl y Jorullo. Trascendió que barristas intentaron ingresar al estadio para enfrentarse con la porra del equipo visitante por las puertas 3 y 4, lo que originó el enfrentamiento con la policía de Guadalajara. Como consecuencia, varios asistentes al partido que salían del recinto resultaron lesionados, así como policías y barristas, daños en autos y vidrios rotos en algunas viviendas. La policía participó con 300 elementos y utilizó gas lacrimógeno para dispersar a la multitud, por lo que hubo varios afectados, entre ellos aficionados, barristas, policías y hasta vecinos del lugar, los cuales fueron atendidos por los servicios médicos. La madrugada de este lunes, una camioneta RAV4 en color tinto queda volcada sobre la avenida Vallarta, a pocos metros de la avenida Patria hacia el periférico. Refirió que tras una distracción perdió el control de su unidad y tras el aparatoso accidente resultó con lesiones leves y fue atendido por paramédicos en el lugar. De madrugada y ahora en el municipio de Tlajomulco, una camioneta de una empresa inmobiliaria quiso ganarle el paso al tren y fue arrollada. Mira, nos informan de un accidente donde se ve involucrado el ferrocarril. A nuestro arriba efectivamente encontramos un vehículo de una inmobiliaria, de aparentemente transporte de personal. Y el ferrocarril, donde tenemos saldo negativo, un masculino, aparentemente el conductor del vehículo compacto, el cual fallece, es un masculino aproximadamente de 40 años. La camioneta Toyota con placas de circulación JLF-6848, con razón social de la empresa Cadu, no respetó el paso de la pesada unidad y tras el impacto, su conductor fue expulsado del vehículo y terminara debajo de los rieles del tren, provocándole la muerte. Así las cosas en nuestra guardia nocturna. Con imágenes de Enrique Robles, reportó para Tráfico CTMG, Martín Alcántara.